Hoy, más o menos hace poco tiempo, estaba caminando por Chedraui y me encontré con esto. Es un chingo de pan por 20 varos y está muy chido. No sé si huele rico, pero sabe rico. Yo me chingué unos y entonces dije, hay una mejor forma de hacer esto que solo con pinches jamón y queso. Y bueno, pues se me ocurrió algo muy rico. Me lo pudieron leer aquí arriba en el maldito título. Y pues vamos a darle porque tengo un chingo de hambre. Bueno, primero van a cortar estos panes y los van a ordenar. Ahora va lo rico, lo que le da a la pizza ese sabor rico, esa salsa de pizza. ¡Presgo! No hay patrocinio. Contáctame. Bueno, vamos a ponerle este. Antes de ponerle lo rico, que es la carne del pastor, tengo tortillas y no quiero desperdiciarlas. Vamos a hacer unas chalupitas y las vamos a poner por ahí. Eso fue un plus, ustedes pueden poner, quieran o no. Lo siguiente que le vamos a poner a este pedo, no es la carne. Esperen un poco. Es el queso. Y lo van a esparcir por todo este pedo, ¿no? Sí, rico. Ya que tienen este pedo bien enquesado, vamos a echarle un poco de carne. O sea, ahorita van a ver por qué solo vamos a poner una poca de carne. A la verga, esto tiene que verse así de anal o más. Entonces, asegúrense de que cubra pues gran parte. O sea, que en cada pancito haya algo de carne. Bueno, ¿y para qué chingados quieres las tapas? Las quiero para hacer otro piso. O sea, esto va a quedar muy enorme. Y bueno, van a rallar el queso. Un chingo de queso. Yo tengo ese pedo ya bien enquesado, vamos a echarle la carne. Bueno, ahora vamos a meter este pedo al horno hasta que los dos quesos se derritan bien. Que miren esta analidad. Creo que es lo más pesado que he hecho en toda la historia de mi canal. Dale like si quieres.